Bien, pero creo que me voy a llevar el queso. ¿El queso? El queso. Dame una cuñita así. ¿Esto se puede comer con mojo? Uy, qué rico. Así está perfecto. Y esto es tortica, Mojo a granel, mojo a granel. A los 50, el mojo a granel. Si traes tu tarro, 1 euro, mojo a granel. Tacho, no hemos vendido nada. Mojo a granel, caballero. gracias, gracias. Hola, mojo a granel. No, no, gracias. Hola, mojo a granel. Yo vorrei del pane. Pan? ¿Pan? ¿Qué pan hay? Tengo de millo, de papa, de huevo, de leña y de matalahúva. Allora, un bel millo è quello? ¿Traes tu tarro? Sí, traigo dos tarros. Pues serían 2 euros, mi niño. Vale. ¿Ha pasado la 225? No, la 225 no, la 229 es la que pasa por aquí. Ah, es verdad, gracias. Te lo dije. ¿Qué? Que no funcionaría. Oh, había que intentarlo. Nos vamos para casa con 3 kilos de mojo. Mi niña, échale mojo a la vida. Y no tenemos ni siquiera para comer. ¿Hoy qué hago? Oigan, oigan, ustedes son los que venden el mojo. Sí, somos nosotros. Es que yo tengo queso, no sé si esto sirve para eso. Tío, el pan. Yo tengo patatas. Creo que es una fruta. Todo sirve. Venga, a comer. Échale mojo. Oye, pero respetando la distancia, que nunca se sabe, ¿eh? Vamos, ven acá, cariño, ¿tú eres de Boloña? De Boloña.